Muy buenas a todos. Para aquellos que no me conozcáis, soy Gorka Serval. No sé dónde habéis estado estos 10 años, no tenéis internet o qué pasa. Y para aquellos que no sepáis cómo se escribe mi nombre, aquí tenéis Gorka Serval. Os dejo aquí también los enlaces a mi Facebook, no os mosqueéis porque tengo ya 5.000 amigos y no me dejan aceptar a nadie más. Pero en YouTube podéis ver un montón de vídeos, no como este que va a ser una absoluta tontería, sino vídeos de caza que creo que os van a gustar mucho. Si miramos la zona de comentarios, siempre tenemos el mismo comentario que toca un poco los cataplines. Y es que la Darky no cobra, la Darky no cobra bien, la Darky cobra mal y la Darky no cobra en mano. Entonces, hoy hemos traído aquí a la Darky y hemos traído una piedra para demostrar que la Darky cobra bien. Es más, me atrevería a decir que es el perro que mejor cobra de todo España. Ahora estaría a demostrar si esta realmente es la Darky. Bueno, ¿cómo demostramos que es la Darky? Bueno, porque la Darky da unos besos con lengua muy bonitos. ¿Me das un beso con lengua? Dame un beso. Dame un beso. Desde que tienes la regla, tía, no hay quien te aguante. O sea, antes te pedía un beso y me lo dabas. ¿Me das un beso? Ahora me da el beso. ¿Y cómo sabemos que esto es una piedra? Pues bueno, pues es muy sencillo, porque esto es una piedra, pero si no os lo creéis, aquí tengo una tijera y como todo el mundo sabe, piedra puede tijera. Quitando esta tontería de encima, volvemos con la Darky, volvemos con la piedra y ahora vamos a demostrar que la Darky cobra y muy bien. Así que, con vuestro permiso, y aquí en directo delante de las cámaras, Darky, vas a cobrar. Vas a cobrar 50, 100, 150, 200, 250 y 300. Aquí tienes 300 euros. Por lo que has hecho este mes, yo creo que está muy bien pagado. Porque teniendo en cuenta que es mes de veda y que tampoco se te exige mucho, pues 300 euros yo creo que está muy bien pagado. ¿En serio te aburre lo que te estoy...? De todas formas, te tengo que descontar 50 del pienso de este mes, otros 50 del veterinario, que este mes ha sido fina entre vacunas y todo eso, y otros 50 de manutención y, ya sabes, pues gastos, IVAs, todas esas cosas. Y bueno, hay que tener en cuenta que tú, al igual que las vacas, produces metano. Y eso contribuye al cambio climático. Eres culpable de que se quemen los bosques, no sé si lo sabes. El otro día en el coche también te tiraste unos pedos que el ambientador de pino cogió el honguillo ese de los pinos. Así que, Darky, aquí tienes tus 150 euros. Creo que se ha demostrado que Darky cobra bien. Lo que pasa es que el problema que tiene Darky es que es muy viciosa. Entonces, Darky, yo te voy a hacer una propuesta. Escúchame, no mires a los cuervos que no se cazan. Aquí tienes los 150 euros, que es lo que te corresponde de cobro de este mes, o lo puedes cambiar por una caja sorpresa que no sabemos lo que tiene dentro. ¿La caja sorpresa? Bueno, pues nada, pues la caja sorpresa tenía un quesito. El tema es que la chavala, pues es caprichosa, se deja encandilar con cualquier tontería. Has perdido los 150 euros de este mes. El mes que viene, si quieres, hacemos lo mismo. Es más, el mes que viene, como te toca cobrar la extra, vas a cobrar 600 y igual en la caja vienen dos quesitos. Bueno, y a todos vosotros, muchas gracias. Podéis seguirme en el canal de YouTube, ya lo he dicho, y en el canal de Facebook. Ahí vais a ver vídeos de caza que creo que os van a encantar. También me preguntáis después de cada vídeo de dónde te has comprado la gorra. No me la he comprado, me la ha regalado Mase, un tío que se dedica a personalizar las gorras. Y aquí os dejo el enlace por si queréis. Y también me preguntáis si las camisetas que llevas tan chulas y tal. Pues a veces llevo camisetas que me diseño yo, pero esta es una camiseta normal y corriente que podéis encontrar en vuestra armería de confianza. ¿Vale? Y la perra es incomparable, no la podéis comprar en ningún sitio porque la Darky es la única. Ahora sí me das un beso. Ni después de darte el quesito me das un beso. Pues tía, yo voy a pasar de ti olímpicamente. No te quiero nada. Venga, hasta el próximo... Hasta la próxima tontería que se me ocurra para pasar la tarde.